Hola a todos, bienvenidos a un video más de Marvel Future Fight. En esta ocasión con los Top Tier 3 de cada clase, así que quédate para más. Y bueno chicos, ¿en qué nos basaremos para decir cuál es mejor Tier 3 de cada clase? En su puntaje de ABX y su... y el daño que hace con respecto a los demás. Si bien sabemos que hay muchas funciones dentro del juego, muchas modalidades, nos vamos a centrar en ABX, que es lo más importante y lo que está siempre desde el principio del juego, más allá de duelo de conquista, porque hay muchos personajes que en conquista son mejores, muchos mejores que el primer personaje que voy a nombrar. El primer personaje es Capitán América. Como sabemos, ha tenido una nueva mejora de uniformes con la sinergia de Endgame, así que podemos decir que Capitán América con el último traje es el más poderoso de los combatientes en Tier 3. Después le seguiría el Señor Fantástico, que al ser un nativo tiene mucho más poder y teniendo en cuenta el puntaje en ABX, es el segundo que le va. El tercero sería Wolverine, Logan, Lobezno, como le ponen aquí en Marvel Future Fight. Con este traje sobrepasa al último personaje combate Tier 3, que sería Pantera Negra con el uniforme de su película. Este sería el último que tendrían que elegir. Yo, si bien lo tengo a Tier 3 de hace mucho tiempo, más fue por gusto, un gusto que tengo de Marvel Avengers Alliance. Así que sería Capitán América, Señor Fantástico, Mr. Fantastic, Lobezno y Pantera Negra. Ese sería el top de los personajes Tier 3 de combate. Por ahora, no sé si lleguen a sacar otro Tier 3 para algún combate, pero por ahora son los personajes que están en el top. Ese sería el top. Mi top, mi recomendación. Seguramente algún otro pondrá seguro al Señor Fantástico primero, o al Capitán América segundo, o al Lobezno segundo, en vez de que al Señor Fantástico por el traje. Pero esa sería mi recomendación, basado más que nada en ABX. Si ponemos otras características y utilidades dentro del juego, seguramente cambia ese top, pero eso está basado en ABX. Así que bueno, vamos a detonación. Aquí no hay mucha... no hay tantos Tier 3, pero sabemos que Capitán América Sharon Rogers es la que más puntaje hace en ABX, así que ella con el último traje de armadura de estrella oscura es la que se lleva el primer puesto, aparte de ser la reina del juego y una creación de Netmarble. Así que no hay más tanto que discutir, así que Sharon Rogers se lleva el primer puesto. El segundo puesto se lo lleva el nuevo uniforme de Iron Man con su Tier 3. Y por la sinergia también se lo lleva el de Vengadores Endgame, que es un... que dicen que el último, o sea, este uniforme mejora la habilidad de Tier 3. Estuve viendo un video ayer que hace 3.5 millones. Así que obviamente con mejores cromos, mejorando los cromos y subiendo el personaje todos los ISOs, obteniendo el 40% aumento de los ataques, subiendo todo el Urus, tratando de subir todas las estadísticas de índice crítico, ignorar defensa, daño crítico, reducción de recarga, todo al máximo. Sería hacia los 3.5 millones. Y el último sería Magneto con su traje de X-Force, no, de Marvel Now, que serviría para ABX de villanos, detonación supervillana. Así que ese sería el top, no hay más que decir. Y vamos a la clase velocidad. La clase velocidad sabemos que está una creación más de Netmarble, Luna Snow, con su Tier 3 y el traje de Andrómeda. Es el mejor personaje para velocidad, superando a cualquier otro que llegue a salir, seguramente, porque es una creación del juego, de la compañía esta, de Marvel Future Fight. Entonces siempre va a tratar de hacer que este personaje supere a cualquier otro. Así que es recomendado, yo ya estoy listo. Y pronto subiendo un video de nuevamente cómo subir el nivel 70. Pero ya mostrando un personaje
de cero cómo se sube. Así que bueno, Luna Snow se queda con el primer puesto de la clase de velocidad. El segundo puesto es para Deadpool con el traje de X-Force. Ahora sí, recién me había confundido con el de Magneto. Y este sería el segundo personaje en AVX. Creo que es el segundo personaje que hace más en AVX. Y sirve para otras modalidades, pero solamente nos basamos en AVX cuánto puntaje hace. Así que es el segundo personaje que hace más puntaje ahí. No hay más que decir, y bueno, en otras modalidades se llevaría el primer puesto. Porque en doble mencionar, por ejemplo, se llevaría el primer puesto. Luna Snow no es tan fuerte ahí. Y después vamos con Spider-Man, que también, más que nada en AVX, pero en doble mencionar se lleva el segundo puesto también. Vamos a nombrar doble mencionar porque se queda muy escaso en las modalidades, que es obviamente con el traje de Infinity War. Y pronto tenemos su película de Spider-Man Far From Home, que seguramente le darán una mejora a su Tier 3 con sus nuevos trajes. Y bueno, otros personajes como Mysterio, etc. Y el último sería Ant-Man, que este personaje, más que nada con el último traje de Endgame y sinergia con el traje de equipo, es prácticamente invencible en Conquista. Y seguramente hace más puntaje en AVX que Spider-Man. Pero me quedo ahí con Spider-Man porque pienso que con la mejora que va a tener con la película, va a superar a Ant-Man por mucho puntaje. Nos vamos con la clase universal y también podría ser que supere a Luna Snow, quien dice. La clase universal está medio indeciso a quién poner en el primer puesto, pero vamos a ponerlo o ponerla. A ver, ¿a quién ponemos? Tenemos al patriarcado luchando contra el feminismo. Estaba entre Thor y ella, con el nuevo uniforme, que sería de Avengers Endgame, que se sinergia con el traje de Capitana Marvel. Así que voy a ponerlo. A ver. A Thanos voy a poner el primer puesto. Porque pienso que con el último uniforme es una bestialidad. Y con un CP de ira, creo que debe pasar los 3 millones fácil. Así que yo no lo tengo. Tengo a ellos dos, en casualidad, a ellos dos tier 3. Y en el segundo puesto quedaría Capitana Marvel y al final Thor. Porque hace más puntaje. Hoy casi llego a los 800k y no tiene un CP de ira. Imagino que con el nuevo traje y haciendo sinergia, que ya lo tengo mítico, es el segundo personaje que hace más puntaje en AVX. A Thor lo tengo en legendario con el nuevo traje, que parece más que nada la foto perfil. Esta parece la de Jason Momoa, Aquaman, que Thor, la verdad, me parece más eso. Y bueno, ya tengo los dos trajes, obviamente tengo los dos trajes con sinergia en legendario, que aún así debo probarlo. Que hace más puntaje que el traje anterior, el de Infinity War, pero ese sería el top de universales: Thanos, Capitana Marvel y Thor, hijo de Odín. Y eso sería el top tier 3. Me lo habían pedido mucho, pero no lo veía tan necesario, porque saben que hay muchísimas personas que están subiendo estos videos. Pero bueno, se los comparto para que quede ya el canal un poco más completo. Pronto estaré subiendo a, cuando consiga, a Luna Snow, a ver, un vale de tier 2, porque ya está lista para que haga el nivel 70, explicando todo cómo subir a nivel 70 y a tier 3 a Luna Snow. Ya está lista prácticamente, tengo todos los materiales y también vamos a estar mostrando eso, cómo subir a nivel 70 y tier 3. Ya me faltan casi nada de cubos para tener, pero eso será cuando me den este vale, así que todavía queda tiempo. Queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 días más, casi 2 semanas. Así que seguramente será el mes que viene. Va a estar saliendo ese video actualizado, porque vi que mucha gente ha estado apoyando el video de nivel 70 o superior. También mucha gente que no le ha gustado la forma que comenté o expliqué, muchos dislike. Así que los invito a que pongan like en ese video para que seamos más las personas que, ¿cómo se llama?, que vayamos en contra de esa, de esto malo que tiene YouTube, de los haters, de las personas que ponen dislike, que no saben agradecer el tiempo que uno edita, que se toma grabándolo prácticamente para obtener nada a cambio, monetario.
porque si me quedara por eso, no me hubiera ido hace rato. Pero me he quedado por la gente que ha agradecido, que ha sabido valorar el esfuerzo que se ha tenido estos 4 años. Así que muchísimas gracias a los layitos que están apoyando el canal y que ya somos más de 4.300. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar del otro lado. Si te ha gustado el video, like y suscríbete, activa la campanita para estar al tanto. También decirles que estamos reclutando gente para Kingdom Layos. Estamos en el puesto 800. Perdimos la conquista anterior, pero los requisitos son mínimos, más que nada conquista. Y bueno, te vamos ayudando a hacer más puntajes en ABX. En Arena estamos, ya la tenemos ganada. Estamos en el primer puesto y ya estamos 180 estrellas. Estamos en el puesto 804, ahí ven. Está en fase de batalla. Intentan ya ganar zonas, porque tenemos todo el mapa verde. Así que bueno, ir recuperar de nuevo el puesto. Y nos estamos viendo en otro video. Bendiciones. Chau, chau.